inicio para algo que es muy difícil a definir de otra manera que despertarse como un ser libre. Daniel, pues un placer platicar contigo. Gracias. Y aquí enfrente de todo nuestro público que nos ve, muchísima gente, es invitarte a nuestro próximo Congreso Mundial de Diseño Interiores y estar contigo, porque nos gustaría que todo México oiga todo una conferencia, en este caso una charla. Gracias. De lo que es, porque es un estilo de vida. Y a mí sí, eso me encanta siempre platicar de todo esto, para enseñar, no es darle clases, es enseñar que en la vida los cambios son aquí, depende solo de nosotros que les hacemos. Si esperas a la sociedad o a los del alrededor que haces tu cambio, no se va a pasar nunca, ¿no? Y cuando estés decidido de hacer cambio, no es fácil, porque tenemos el ejemplo y la presión de la sociedad, de sus amigos, de su familia, ¿no? Estás seguro que estás bien. Nosotros cuando nos fuimos de viaje fue difícil con la familia. Mira, te vas alrededor del mundo con tres niños y vas a arriesgar tu vida, como dicen los españoles, ¿qué has perdido allá? ¿No? No hemos perdido has nada. Ganado. Has ganado. Es esta fascinación del desconocido. Y esto se ve así también a través de mi trabajo hoy. Me fascina el desconocido, me fascina lo que no he nunca hecho antes. Muy bien, Daniel, pues un gusto. Gracias. Platicar contigo para Interiores y Tendencias. Y pues aquí ya te comprometimos para que estés con nosotros en octubre en nuestro séptimo Congreso Internacional de Diseño Interiores aquí gracias. En Guadalajara, que es tu ciudad. Gracias. Muchísimas gracias. Amigos de Interiorismo y Tendencias, pues estamos con las chicas, representantes de UTEC de octavo semestre, que son alumnas de la diseñadora de interiores Liz y de su servidor. Y ellas son ahora sí que las que comandaron este proyecto y, bueno, están representando al grupo de octavo. Pues bienvenidas Leslie Barba y Jessica Orozco. Jessica Orozco. Bueno, pues platícanos cómo fue... la creación de esto desde que llegaron y estaba esto sucio, feo, ¿y qué fue? ¿Cómo concibieron este espacio? Pues fue realmente adecuarnos al espacio, porque sí nos entregaron un espacio totalmente blanco. Se presta mucho a lo que son la integración de los colores. Nuestro estilo básicamente son colores primarios, que son colores muy fuertes. Entonces, en ese aspecto tenemos como mucha ventaja, porque tenemos colores blancos y nos neutraliza totalmente los colores primarios, que son los que utilizamos, que son colores mexicanos, que pues sí, tratamos de preservar lo que son nuestras tradiciones, los tejidos, los colores, los murales, los cuadros, totalmente interactuar una armonía mexicana. Ese es realmente lo que hicimos todos nuestros compañeros. Sí fue algo difícil porque sí, somos diferentes, somos diseñadores, somos críticos a la vez. Y diferentes pues, personalidades. Exactamente, entonces es como adecuarnos a las ideas de todos. Y pues realmente salió muy bien. Sí, la verdad las felicito porque fue... Bueno, felicitarlas a todas ustedes que estuvieron como comandando este grupo de chicas... Pero bueno, Leslie, platícanos desde cómo fue. A ver, dinos cómo empezaron, cómo crearon esta atmósfera tan bella, la verdad. Claro, bueno, nosotros somos un grupo de 10 personas que estamos comandadas por lo que viene siendo el profesor Julio César, el arquitecto Julio César Chávez y la maestra Lisette. Todo comenzó pues con ideas, ¿no? Conceptos, todos nos poníamos de acuerdo. No, unos decían sí, otros decían no. Al fin y al cabo pudimos lograr lo que viene siendo la armonía, como lo comentaba mi compañera Jessica,
Encontramos patrocinadores que nos pudieron ayudar, como fue la patrona, fue Alejandro Calvillo, fue lo que viene siendo también la, pues, El Dorado, que nos proporcionó un centro de mesa, un comedor hermoso. Y pues con eso pudimos concluir hicimos el término de nuestro trabajo, nuestro proyecto, que realmente ha impactado a muchas personas. Y realmente nosotros, como diseñadores de interiores, nos sentimos halagados por ser estudiantes y poder iniciar nuestra carrera con proyectos así, que la gente se queda impactada y puede admirar lo que un diseñador de interiores puede hacer realmente. Fíjate que Jessica y Leslie, qué interesante es, como les te mandé un mensajito, Leslie, donde les decía, sí, es que hay esto, hay problemas. Sí, la idea de estos espacios es que vas a tener problemas y el chiste es cómo los vas a resolver, porque esta es la vida real en la cual se enfrentan los chicos que todavía no salen de la escuela, les queda un semestre, pero en la cual se enfrentan con problemas, pero al final de cuentas tienen que resolverlos, como es el caso de esta mesa que está espectacular, o los cuadros, como dicen, el colorido que tenemos, las flores naturales, los recipientes, los rebozos, pero cómo crear este concepto. Pero sí me gustaría que me mencionaras a tus compañeras para claro, bueno, felicitarlas. Bueno, los nombres de ellas. Sí, los nombres muy de bien, ellas. Pues nosotros participamos lo que viene siendo Melissa Saraí, Cindy Lisset, Alejandra Saavedra, también Jessica López, Jetse, Cintia, Jessica Orozco y Marta. Y Leslie, su servidora, que pues en conjunto creamos un proyecto fenomenal, hermoso, y que estamos agradecidas por esta oportunidad que se nos brindó. Muchísimas gracias. ¿Se sienten felices de lo que lograron? Sí, realmente sí. Y qué bueno, y qué bonito es cuando recibes las felicitaciones de todos. Y bueno, felicitar a su maestra Lisset, que estuvo también aquí comandando este proyecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Y aquí seguimos en nuestro programa Interiorismo y Tendencias. Y felicidades a todas las chicas de UTEC Downtown. Gracias. Pues qué interesante entrevista la que acabamos de ver, Julio. Y bueno, a mí me da mucha tristeza porque ya se nos está terminando otra vez el tiempo de nuestro programa, pero antes que nada queremos recordarles dónde se pueden comunicar con nosotros para que nos hagan sus invitaciones, si son artistas plásticos, a alguna inauguración, reinauguración, lo que quieran. ¿A qué teléfonos, Julio? Pues se pueden comunicar al 36 41 51 57, y nuestro otro teléfono 36 40 19 49, con la licenciada Tere. Pero también a nuestras redes sociales, nuestra página web www.smimexico.com y nuestro Facebook Interiorismo Tendencias. Pues así es, nosotros felices nos vamos a quedar aquí un rato más en Lenar Tlaquepaque, y espero que ustedes no se lo vayan a perder. Nos vemos en el próximo programa, Julio. Así es, amigos, pues nos vemos, y recuerden, la retransmisión los sábados a la 1:30 y los domingos a las 4:30 de la tarde. Nos vemos, Ana, un placer estar contigo desde este maravilloso lugar. Adiós, amigos. Sociedad Mexicana de Interiorismo.